Boa noite. Grazas por asistir a esta nova sesión da Semana Galega de Filosofía, Filosofía e Tempo. A última sesión deste martes, día 2 de abril. Eh, temos co, hoxe conosco a Alicia Puleo, que é unha filósofa, eh, catedrática de filosofía, moral e política na Universidade de Valladolid é unha pensadora eh, conhecida, eh, moi prolífica ten unha obra moi extensa eh, que basicamente eh, se reparte no feminismo e no ecofeminismo de feito, creo que é unha das persoas referentes do ecofeminismo eh, no Estado Español e tamén dentro do, do mundo hispanohablante eh, dirixe dende hai 4 anos o curso en liña Ecofeminismo, Pensamiento, Cultura e Praxis, que constitúe unha importante contribución ao conhecimento da perspectiva nos países ibéricos e iberoamericanos. As súas publicacións en distintos idiomas superan o centenar é invitada regularmente a impartir conferencias, como o día de hoxe, en numerosas universidades de Europa y e América. Por citar algunos libros, eh, pues algunos de ellos son a La Ilustración Olvidada, Filosofía, Género y Pensamiento Crítico, Cómo leer a Schopenhauer, El Reto de la Igualdad de Género, Ecofeminismo para Otro Mundo Posible, Género y Ecología en Diálogo Interdisciplinar. claves ecofeministas para rebeldes que aman a la tierra e a los animales e ser feministas, pensamento e acción. O seu libro máis recente é Ideales Ilustrados, la enciclopedia de Diderot, D'Alembert e la Kurt, ella Kurt, perdón. Dende de o ano 2014 é a directora da colección Feminismos da Editorial Cátedra, En 2020, o Senado da República Argentina, a proposta da Red de defensoras del medio ambiente e el buen vivir, outorgoulle a distinción Berta Cáceres polas súas achegas á filosofía ecofeminista. Como xa dicen, eh, esas son as súas liñas de traballo, o feminismo, o ecofeminismo, comentaba agora con ela que recentemente eh, entrou no currículo de secundaria de, de, de filosofía eh, unha autora que ela, sobre a que ela eh, escribiu moito e que fixo ese labor de recuperación porque estaba, estaba esquecida polo patriarcado que é Anne Conway esta escritora inglesa que bueno, que sabemos hose grazas a, a súa existencia e de outras persoas que tamén pularon por, por a súa recuperación da desmemoria eh, sabemos que bueno, pues foi unha autora que influíu enormemente nun, nun filósofo que sí que foi conhecido na, na historia da filosofía que foi Leibniz que ante outras cousas pois eh, roubou you know, por dicirlo maneira eh, eh, así ilustrada e eh, ilustrativa eh, pois, a, o seu concepto de mónada non? Dicir, se coñecemos a Leibniz En todas as cousas por por ese concepto e eh porén, pois foi unha creación de Anne de Anne Conway. Eh semáis, déixovos con con Dalicia. outra vez reitero as grazas por por asistir. Boa noite. Muchas gracias. Alexandre, por la presentación y también por los meses que hemos pasado comunicándonos ¿eh? a, a horas intempestivas a veces, y siempre estaba ahí, siempre para contestar cualquier duda, ¿eh? de, dedicado a tope a la organización de esta cuadragésima semana de filosofía del Aula Castelao. Para mí es eh, realmente un honor estar aquí. Eh, es la tercera vez que vengo y, y realmente eh, una, una gran satisfacción. Así que, bueno, voy a intentar en el tiempo que tenemos eh, compartir eh, algunas de las reflexiones y de los. Estudios y trabajos que, que he hecho en los últimos, en los últimos tiempos. Eh, nuestro tiempo, o nuestro tiempo, efectivamente, es eh, el tiempo de la aceleración, ¿no? como, como ya se ha dicho aquí, eh, y, y es también el tiempo de la hybris, es el tiempo de la desmesura. Y esto pues, no nos puede alegrar mucho, pero la filosofía tampoco está hecha para alegrarnos, sino para comprender el tiempo que nos toca vivir y tratar de mejorar la sociedad y el presente. En fin, como recordaréis... Eh, hegel decía que la filosofía es el espíritu del tiempo elevado a conceptos y no y evidentemente nuestro tiempo actual eh, tiene que ser un tiempo en el que la filosofía aborde la cuestión ecológica, la crisis ecológica eh, sin, sin lugar a dudas. y eh, gracias, pues también a las luchas de tantas mujeres a lo largo del tiempo eh, la filosofía eh, aborda la cuestión feminista ¿no? Los, el pensamiento feminista el aula Castelao ha sido siempre eh, muy acogedora muy eh, se ha abierto muy tempranamente al feminismo así que estar aquí para mí es una una gran alegría. Bueno, pues el, el concepto de Hubris eh, en la filosofía, en, en general en la cultura griega, eh, era un concepto que mmm, podría ser calificado de eh, concepto preventivo o consejo eh, en, una, en una cultura en la que realmente el, la, el pecado no existía. no, el pecado es, una, es un concepto posterior, más relacionado con, con el cristianismo. la hubris era eh, la desmesura que atrae el castigo de los dioses. es eh, creer que se puede ser como los dioses, que no hay límites. Y quien cae en la hubris inevitablemente es castigado por los dioses. Bueno, en esta imagen, por ejemplo, que es de un ánfora, se representa el suicidio de Ajax, que por su desmesura finalmente muere porque los dioses así lo desean. Entonces, ¿cuál sería la hubris? de nuestro tiempo, ¿cuál sería? Pues desde el ecofeminismo eh, y desde la ecología, claro está, el, la hubris de nuestro tiempo es la aceleración de los ritmos vitales, no solo los ritmos vitales eh, de los seres humanos, no solo esa aceleración que vivimos en la vida cotidiana contemporánea, sino también la aceleración de los ciclos vitales de otros seres vivos, ¿eh? por ejemplo, de los animales y de los vegetales, ¿no? la, la productividad, la utilización de eh, manipulaciones genéticas o de eh, sustancias eh, agrotóxicas utilizadas para acelerar. La, la producción agrícola, eh, pues son, esas son otras formas de cambiar el tiempo de la vida. ¿Para qué? Pues para el beneficio de unos pocos, ¿no? para el beneficio, para el, el, un objetivo a corto plazo, un, bueno, un, cor, un cálculo egoísta pero de muy, de muy poca visión. ¿no? Eh, en, el, en el marco de, de, de estos días, de los sucesos actuales, no sé si habéis visto que eh, para la sequía de, de Cataluña el gobierno ha planteado eh, el, el proyecto que tiene es talar árboles para que no para que no absorban el agua en, la, en, las, en los nacimientos de los ríos. ¿No? Bueno, una solución absurda, evidentemente, porque sabemos bien que necesitamos árboles para eh, que el... el suelo se conserve, que no se evapore la humedad, etcétera, etcétera. Pero es un buen ejemplo ¿no? que hemos leído en estos días en los periódicos, un buen ejemplo de lo que es una razón instrumental de corto plazo, que no mira más allá, sino que busca soluciones ineficaces en muchos casos a los problemas que son problemas estructurales. Bueno, pues decía que en el ecofeminismo el, el tiempo actual, en, por ejemplo, en una filósofa australiana como Val Plumwood, el tiempo actual es eh, descrito como el tiempo de devorar al otro, en el que la lógica del dominio eh, ya directamente decide devorar lo otro. Se acelera tanto la explotación. Pensemos en el extractivismo que, que eh, encontramos en los, sobre todo en los países latinoamericanos eh, y en general en todo país que no puede... Eh, preservarse mínimamente a través de, de normas ambientales, pues... Eh, el extractivismo es ya el, directamente es la intensificación de algo que siempre hizo el capitalismo, pero que ahora en esta forma tecnificada es mucho más intenso y mucho más rápido y profundo, dejando devastadas las zonas en las que se... Mm, Utiliza, por ejemplo, la minería a cielo abierto o, o el cultivo de la soja transgénica y todo esto con eh, una, un envenenamiento del territorio sobre el cual eh, volveremos un poco más adelante. Eh, a pesar de todo esto, a pesar de los cambios que vemos en el clima, yo creo que hoy en día no hay muchas dudas acerca de que estamos ante... Un, una situación de crisis ecológica. ¿no? Lo que venían anunciando los ecologistas hace tanto tiempo ya lo tenemos bajo nuestros ojos. Estamos viendo veranos con eh, oleadas de calor continuas, estamos viendo mm, inviernos en donde la temperatura es excesiva o eh, sucesos climáticos extraños ¿no? catástrofes entre comillas naturales ¿eh? y digo entre comillas porque eh, en realidad son antropogénicas no son producidas por la acción eh, sobre la naturaleza pero eh, se las llama catástrofes naturales ¿no? y mientras tanto se nos dice que eh, bueno que no pasa nada o hay quienes son escépticos, ¿eh? todavía tenemos escépticos climáticos, incluso casi aumentando en su número. Y del otro lado tenemos un greenwashing, un discurso eh, que sí que acepta que hay un cambio climático, sí que acepta que vamos hacia una crisis aún mayor, ¿eh? pero... Eh, se queda en el discurso porque las medidas reales para que esto no se produzca no se toman. Eh, entonces, lo que podemos deducir de, de, esta, de esta situación es que la crisis ecológica es una crisis de la democracia porque eh, está producida por los intereses de ciertos núcleos que no son muy extensos, pero que existen por grandes compañías multinacionales que deciden sobre la voluntad de los pueblos y no tenemos o tenemos pocas no es que no tengamos, pero tenemos pocas posibilidades de resistencia porque entre otras cuestiones tampoco se informa suficientemente a la gente de lo que sucede. Entonces, hay una ola de calor, pues se dice, qué bien aquí en la playa todos disfrutando, etcétera, etcétera, ¿no? Lo habréis visto muchas veces en la televisión. Entonces, <coughs> Eh, es una situación eh, compleja. Mm. Bueno, es, algunas de las imágenes que, que vais a ver eh, son eh, de la artista eh, ecofeminista Verónica Perales, que hizo las ilustraciones para, para mi libro Claves Ecofeministas. Eh, y esta particularmente es mm, como ella ha visto la cuestión del extractivismo, ¿no? de esa máquina que va destrozando lo orgánico y que, eh, no, y, y que se mueve sin parar en busca del, del lucro. Entonces, estamos ante una situación mmm, compleja, estamos ante un cierto conformismo, en, digamos de, de, de masas eh, y estamos ante lo que se llamó ya hace tiempo la, la caída de los grandes relatos, es decir, eh, la no sé si caída total, pero sí cierta importante erosión de los relatos eh, religiosos o filosóficos, eh, que prometían un progreso, tanto si fuera un progreso hacia una vida en el más allá como eh, si fuera eh, un progreso social. Entonces, hay, tenemos por un lado esa situación y tenemos también, aunque todavía no se ve demasiado, pero sí se comienza a hablar, y en, los, y en los medios filosóficos eh, ya se está discutiendo un, un nuevo relato eh, que es el transhumanismo. Eh, el transhumanismo es una filosofía optimista, por lo tanto eh, tiene muchas posibilidades de ser bien acogida en tiempos de desesperación. Eh, es una filosofía que promete la mejora de nuestra condición humana, eh, promete incluso vencer el envejecimiento y la muerte, no hacernos inmortales, pero sí hacernos amortales, o sea, poder incluso en el futuro eh, pues seguir viviendo en, en un dispositivo electrónico eh, que se pudiera... Eh, Colocar en un ordenador y que conservara nuestra memoria y, por lo tanto, nuestra personalidad. En fin, cosas que son por hoy, hoy por hoy, de ciencia ficción, pero que sí que están avanzando y seguramente también habéis leído que eh, pues hay ya es, experimentos en marcha para colocar chips ¿no? en, en el cerebro. Eh, la utilización de fármacos o la manipulación genética son las tres formas principales por las que se produciría o se pretende producir esa mejora, el enhancement. Eh, bueno si vemos hay, hay de todo dentro del transhumanismo tenemos libertarianos eh, que bueno, pues que eh, aceptan perfectamente la desigualdad social, de, de clases sociales y consideran que, pues, esas mejoras serán para las clases privilegiadas y los demás, pues no, no las tendrán. otros que sostienen que, eh, bueno, que habrá que hacer políticas redistributivas para que todos alcancen esas mejoras. y se discute también eh, eh, si mm, esas mejoras han de ser eh, Optativas, facultativas o obligatorias. ¿Mm? Es decir, si nos han de obligar a mejorar. ¿Mm? Y esto es algo muy grave. ¿no? Es muy grave porque lo que se está discutiendo finalmente es si la autonomía, si la, el, el autónomo, el darme la propia norma, el, esa conquista de la ilustración, el transhumanismo, que se define a sí mismo como heredero de la ilustración, y particularmente de Condorcet, un filósofo, por cierto, feminista, sin embargo, se está preguntando si la, el consentimiento sería necesario o si habría de alguna forma que coaccionar a todos los individuos para que todos tengan determinadas eh, mejoras. ¿Mm? Esas mejoras pueden ser pues, muy bien intencionadas, por ejemplo, eliminar la agresividad. ¿Mm? Un mundo sin agresividad, bueno, no, no está mal, es tentador, pero mm, subsiste evidentemente el problema de quién decide mm, y de por qué o cómo vamos a tener que aceptar eh, la implementación de determinados fármacos o de determinadas, eh, determinadas eh, determinados dispositivos que nos conviertan en seres superiores. superiores, es decir, nuevamente tenemos la voluntad de dominio, la voluntad de, de sobrepasar los límites, en este caso, los límites de las capacidades humanas. No pretendo con esto eh, cerrar un debate que es un debate en marcha y que es, eh, en fin, pero yo veo, eh, veo junto con, con las buenas intenciones, que pueden ser muy buenas, de algunos eh, filósofos, transhumanistas, eh, veo también el peligro del totalitarismo, un totalitarismo digital. veo, eh, veo incluso en la actualidad, eh, tendencias preocupantes a la censura, al control de los medios de comunicación, eh, en fin a, a la producción de un pensamiento único que estoy segura de que mmm, alguno o alguna de vosotros han, han estado eh, viendo o pensando eh, en muchas ocasiones con respecto a, a ciertos temas en particular. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, mmm, ¿cómo, vamos a, ¿cómo vamos a hacer en este crepúsculo de los derechos conseguidos en la ilustración o, o, o buscados por la ilustración, eh, un crepúsculo del capitalismo neoliberal para eh, volver a la mesura o desear eh, la mesura. Porque, como señalaba la ecofeminista Petra Kelly, el resultado último del patriarcado desenfrenado y terminal será la catástrofe ecológica o el holocausto nuclear. Entonces, tenemos esas dos perspectivas que no son muy halagüeñas. Lo que pasa es que Petra Kelly no ponía ahí el punto final, sino que decía: si no cambiamos de sistema, si no cambiamos. O sea que. Eh, esas serán las opciones si seguimos en este rumbo. Ahora bien, mmm, hemos hablado del, de la crisis ecológica, de la, del peligro de una, que lo están diciendo los periódicos, del peligro de una tercera guerra mundial, una tercera guerra, una guerra que sería nuclear, etcétera, etcétera. Y aquí Mm, evidentemente no podemos dejar de reconocer que el ecofeminismo, eh, cuando y el feminismo, pero sobre todo el ecofeminismo, eh, ha señalado eh, al patriarcado eh, como, como un problema de base que subyacería eh, a los distintos eh, sistemas sociales y económicos a lo largo del tiempo. El capitalismo sería un avatar del, del patriarcado. Esa es la hipótesis de, del ecofeminismo, lo cual no quiere decir indudablemente que el capitalismo pueda ser vencido con palabras o con... Eh, o simplemente con la ética, ¿no? sino que implica pues, una necesidad de un pensamiento político, eh. pero eh, sí que habría mm, razones para eh, entender que la agresividad, la voluntad de dominio sobre todo, mm, esa voluntad de dominio... Eh, ha tomado distintas formas a lo largo del tiempo. ¿no? Y esa es, es una de, eh, de las ideas fundamentales del, del ecofeminismo. ¿Qué pasa con la filosofía? No? Vamos a eh, preguntarnos ¿no? qué eh, ha dicho la filosofía a, al respecto de la naturaleza, al respecto de las mujeres. Eh, y os, os propongo pensar un segundo eh, si Auguste Rodin habría podido representar el pensamiento, la capacidad racional, con, una, con un cuerpo desnudo de mujer. ¿Mm? En su tiempo, por lo menos, y quizás en el nuestro. ¿Podría haber llamado a esa escultura el, el pensador o la pensadora? ¿Mm? Pues posiblemente no, porque el cuerpo de las mujeres ha sido eh, hipersexualizado, ha sido eh, cargado con una serie de significados que son significados... Mm, que no remiten necesariamente a la razón, sino que remiten a la corporalidad, remiten a la sexualidad y remiten a un ser para otro. Y este es uno de los temas del, del feminismo filosófico, justamente, ir detectando cómo la, los filósofos que tanto admiramos, ¿eh? sin embargo, eh, cuando se trataba de pensar, en las mujeres, es decir, en la mitad del género humano, pues eh, tenían sus limitaciones. Entonces, hoy más que nunca necesitamos filosofía, sin duda, porque la filosofía es un pensamiento que pone una mediación que distan se distancia. Eh, y sale de ese tiempo acelerado que vivimos para pensar ¿eh? otro mundo, para pensar otros fines que no sean necesariamente los fines instrumentales, inmediatos, ligados al homo economicus. Pero también tenemos que decir que necesitamos una filosofía que se haya desprendido de sus sesgos androcéntricos. Y desde el ecofeminismo también diremos que eh, tiene que desprenderse de su sesgo antropocéntrico. Si, si vemos este, esta cita de Aristóteles, que me gusta recordar porque es tan, tan clara, Dice, el que es capaz de previsión con su inteligencia es un gobernante por naturaleza y un jefe natural, es decir, el varón griego. En cambio, el que es capaz de realizar las cosas con su cuerpo es súbdito y esclavo también por naturaleza. Aquí hay una justificación en el telos de la naturaleza, una justificación del orden social eh, esclavista ¿no? eh, griego. Eh, de tal modo, por naturaleza están definidos la mujer y el esclavo. Los animales existen para utilidad del hombre. La caza debe practicarse frente a los animales salvajes y frente a aquellos hombres que si bien han nacido para ser gobernados, se niegan a ello. ¿Quiénes son esos hombres? Son los bárbaros, los no griegos, a los que los griegos hacían la guerra para obtener esclavos. A mí me gusta mucho Aristóteles como filósofo, tiene bueno, cosas extraordinarias. Y desde luego, este no es el fragmento que hoy eh, podríamos recordar, ¿no? <laughs> sino que es un, pues, un pasaje de la política de Aristóteles que nos lo muestra en una faz mm, no demasiado simpática, pero que nos aclara muy bien. La conceptualización de las mujeres y la naturaleza y los otros, o sea, los pueblos considerados inferiores, como parte de un, de un mismo otro que es el alter porque es cuerpo. Entonces. Aunque Aristóteles no, en fin, no, no presenta el dualismo platónico, por ejemplo, ¿no? de, de alma-cuerpo tan claro, ¿no? no, pero sin embargo, sí que aquí vemos claramente que la razón es pensada en oposición al cuerpo y el cuerpo es, bueno, pues es algo es la, es la materia inferior y quienes son definidos como cosa como cuerpo eh, quienes son reificados eh, son también al mismo tiempo subordinados porque en otro pasaje explica aristóteles no pueden darse una finalidad a sí mismos sino que son para el hombre libre. El hombre libre debe darles una finalidad. Entonces, mujeres, esclavos y animales eh, no tienen una finalidad en sí mismos, sino que son para el hombre libre. Y, y Aristóteles no es un misógino, ni muchísimo menos. Pero sí, un, pero sí que puede decirse que hay un sexismo fuerte en él, ¿no? Porque hay una. Una, un rango muy diferente entre los sexos. Entonces, ¿qué es el ecofeminismo? ¿No? Porque hemos titulado esto ecofeminismo, filosofía y ecofeminismo en tiempos de Hubris. Pues en primer lugar podemos decir que es una hermenéutica de la sospecha. Es una hermenéutica de la sospecha porque sospecha que hay... Eh, un, hay puntos, como os decía anteriormente, hay puntos de contacto entre el dominio sobre las mujeres y el dominio sobre la naturaleza. Veremos por qué. No es lo mismo que un feminismo ambiental. A mí me gusta diferenciar un feminismo ambiental que es un feminismo que tiene conciencia de que hay que ser, eh, bueno, hay que ser racionales en, en el uso de los recursos, hay que moderarse, eh, hay que cuidar la tierra porque es nuestra casa, etc. Pero un feminismo ambiental no llega a ser una filosofía en el sentido de redefinir o de intentar redefinir al ser humano. ¿eh? y redefinirlo como parte de la red de la vida, superando los dualismos mente-cuerpo, por ejemplo, o razón-emoción. El ecofeminismo es filosofía, porque intenta eso, intenta redefinir al ser humano y redefinir la ética con respecto a lo no humano el feminismo ambiental está muy bien y, y está muy bien que haya un feminismo ambiental, no digo que sea malo para nada, pero el ecofeminismo es un paso más allá. Es una nueva mirada sobre el mundo por esa misma razón. Se entrecruzan en el ecofeminismo el ecologismo, claro está, y el feminismo. Es una filosofía y una praxis emergentes contra la dominación patriarcal androantropocéntrica y capitalista neoliberal. Eh, androantropocéntrica, quizás merece un, un pequeño, una pequeña explicación, el, el otro no, yo creo que el otro está bien pensado ya, pero eh, porque el androcentrismo es. La, es el sesgo que tiene tantas cosas en este mundo, y entre ellas la filosofía, por lo menos lo ha tenido, de eh, mirar eh, a través de una lente, eh, sin darse cuenta, o sea, sin pretenderlo, pero mirar a través de una lente masculina, una, una lente que mm, Proviene de una larga bipolarización histórica del de, de hacer ¿eh? y del ser. O sea, venimos de siglos de historia en las que, eh, en la que, eh, bueno, pues, hombres y mujeres éramos determinados ¿no? de cierta manera eh, a través de una serie de papeles sociales, de roles, de estatus determinados según el sexo, etc. Y mmm, se va conformando lo que podríamos llamar una cultura ¿no? o modo de ser ¿eh? masculino de acuerdo a lo que se le exige a los varones. ¿Qué se les exige? Pues se les exige <coughs> reprimir en primer lugar los sentimientos. ¿no? y dominar conquistar ser importante como decía José Vicen Marqués desde la sociología eh, y es una exigencia ¿Mm? y a las mujeres pues se les ha pedido otras cosas se les ha exigido pues ser eh, cuidadoras ¿Mm? eh, estar a la escucha del otro a la escucha de las necesidades del otro, de manera que se han generado dos formas de estar en el mundo bastante diferenciadas. Esto no quiere decir que todos los individuos las acepten ni que todos los individuos respondan a estos esquemas, ¿no? sino que es un, una tendencia, en todo caso podríamos decir estadística, ese troquelado va generando individuos que actúan según las normas de género. En la filosofía, entonces, eh, tenemos también una, un sesgo androcéntrico que se va a manifestar pues, de diversas maneras. Una de ellas, por ejemplo, contra la que estamos ¿no? eh, trabajando es eh, ignorar a las figuras de la filosofía, la recuperación de las mujeres filósofas es, es una de las tareas ya, para contrarrestar ese sesgo, ¿eh? pero luego también el tipo de mirada sobre el mundo que está condicionada, y no puede ser de otra manera, por las formas de género de estar en el mundo. ¿Mm? Bien. Entonces las formas que enten, en que entendemos el mundo han variado. Voy a ir muy rápido porque, porque se nos va el tiempo, ¿no? pero eh, en el mundo presocrático la naturaleza era pensada como una fuerza. La fusis eh, era una fuerza eh, que de creación, no, no algo, creado sino algo eterno y que creaba a los entes. En el Renacimiento se recupera esa imagen y el recuperar esa imagen del mundo, un mundo con un espíritu ¿eh? animado por un espíritu interno, no externo, eh, es, era una forma también de recuperar, pues el el respeto por el cuerpo, eh, la reconciliación con el cuerpo. ¿no? Pensemos en, no sé, en la primavera de Botticelli, ¿no? por ejemplo, eh, el renacimiento es eso: ¿no? es, es, es dejar atrás pues, el ascetismo, etcétera, etcétera. ¿no? Pero, eh, bueno, aquí tenemos una filósofa. Eh, del renacimiento, que justamente en su nueva filosofía de la naturaleza y fue por esa vía no de, re, de dignificar el cuerpo de las mujeres y la naturaleza. por eso es considerada una pionera del pensamiento ecofeminista por, por alguna teórica ecofeminista. pero eh, más tarde, un poco más tarde, en el siglo XVII, este es un grabado del XVIII, pero la idea es la misma. Eh, lo, que, lo, que se va a, lo que va a surgir como eh, pensamiento epistemológico es eh, la idea del dominio sobre la naturaleza. Así como en el Renacimiento, eh, bueno, pues se, se buscaba más bien el eh, ser guiados por la naturaleza aquí ya. El pensamiento de la modernidad es un pensamiento que busca el dominio de la naturaleza. Y aquí lo veis muy claramente en esta imagen de cómo la naturaleza sigue siendo pensada como mujer, como mujer muy fértil, muy prolífica, llena de recursos, ¿eh? pero eh, es el sabio el que la desvela siguiendo... Eh, la metáfora, conocida metáfora de, de Francis Bacon, hay que desvelar la naturaleza, eh, torturarla para que libre sus secretos, ¿eh? acosarla, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, mmm, una, 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 una historiadora del, de la ciencia, Caroline Merchant, en su libro La muerte de la naturaleza, eh, analizó todo este proceso de eh, pasar de pensar la naturaleza como animada, como un organismo, animado por un espíritu, a pasar a considerarla una materia inerte. aquí lo vamos a ver. Eh, cuando robert boyle, que cofundador de la royal society, eh, pone el ejemplo, del reloj de estrasburgo como, un, como el modelo de la naturaleza no un reloj que tenía unos autómatas que salían con las horas y esa eh, y dice no es que en, en el reloj no hay nadie dentro no hay un espíritu es una cosa inerte pero hubo un artesano que le dio las normas para que eso continuará funcionando. Entonces, a partir del 17, con el materialismo mecanicista, eh, vamos a tener una idea de la naturaleza en que eh, la naturaleza es inerte, es una masa, la materia es inerte, no tiene ningún brillo divino, eh, eh, no tiene ningún espíritu y funciona simplemente por las normas que la rigen que son normas matemáticas entonces de ahí vamos a ir también a la idea del animal máquina en descartes ¿no? eh, que llega a sostener como recordaréis que los animales son incapaces de sentir de sentir dolor eh, cuando gritan en los experimentos dice bueno lo que pasa es que es el chirrido de la maquinaria no hay, un, no hay, un, no hay dolor porque no, porque no hay conciencia, no hay nada. dentro, ¿no? bueno, un, una teoría muy, muy extraña que tiene su, sus razones teológicas, si os interesa, lo, lo puedo contar después. Pero, pero que suscitó la indignación de muchas damas ilustradas que eh, decían que esto era, bueno, pues evidentemente contrario a la evidencia. Y mm, un filósofo, por ejemplo, un cartesiano cayó, llegó a decir en, en su libro El automatismo de los animales que eh, simplemente las mujeres, el problema que tenían era que no tenían capacidad cerebral para pensar una teoría tan compleja como la de descartes y por eso no la entendían ¿Mm? esto que bueno puede parecer una, una anécdota sin importancia sin embargo nos, eh, nos ayuda a entender cómo se vacía a la naturaleza de, de toda dignidad en ese momento eh, porque y esto lo explica muy bien la muerte de la naturaleza, porque lo que se está gestando es el comienzo de un protocapitalismo, una, eh, una instrumentalización intensa de la naturaleza que hasta ese momento no había tenido lugar. O sea, y por lo tanto la experimentación, la minería, ¿Eh? Todo lo que significaba o, um, algo que podía um, ser criticado desde una perspectiva de la naturaleza como un organismo viviente, ¿no? la imagen todavía renacentista de la naturaleza como una mujer cuyos cabellos eran los bosques y cuyos, cuyas venas eran los ríos, etcétera, etcétera. Esa visión que. Que es muy similar a la visión de los pueblos originarios de América Latina. Esa visión, claro, contrastaba con la instrumentalización que eh, estaba eh, produciéndose. Por lo tanto, el materialismo mecanicista va a, a terminar con esa visión, considerándole, considerándola una superstición. Al mismo tiempo, eh, se produce la cacería de brujas, o sea, la, la, la quema de brujas, o sea, hay, es un periodo muy complejo, un periodo en, de represión ¿sí? y que, eh, bueno, pues es el, el comienzo de la, de la modernidad. ¿sí? Eh, no todas las voces filosóficas eran... Eh, Uh, eran bueno, similares, ¿eh? había filósofos que se oponían al materialismo mecanicista, por supuesto, claro está, y, uh, y bueno, la, por ejemplo, Lady Margaret Cavendish es una de ellas que en, en, esta, en esta recuperación ¿no? de, de filósofas, um, que con sus reflexiones sobre la filosofía natural, va a sostener que los filósofos que niegan eh, la, la, la vitalidad interna de la naturaleza, eh, pues están mmm, poseídos por la soberbia y esto los hace, dice, eh, ciegos ante la magnificencia de la diversidad de la naturaleza. ¿no? Bueno, pues bien. Bueno, pues al mismo tiempo, eh, al mismo tiempo que la naturaleza eh, va a través de, de esa división mente-cuerpo, no res cogitan y res extensa de Descartes eh, va a ser eh, rebajada en, en su dignidad. Al mismo tiempo, esa división es interesante porque esa división permite que eh, algunos filósofos y, y filósofas eh, sostengan la igualdad, la igualdad entre los sexos. Eh, sobre la igualdad entre los sexos es una obra de Poulain de Laval del siglo XVII, que se considera que inaugura justamente la ilustración, porque si, si tenemos en cuenta que Cassirer dice que la diferencia entre el racionalismo del 17 y el del 18 consiste en que en el 17 todavía los filósofos no se atreven a mmm, discutir las normas sociales, eh, la ilustración sería una... Redirección de la razón crítica hacia la sociedad, con lo cual eh, Poulain de Lavage puede ser considerado eh, uno de los primeros que producen ese giro de la razón um, del 17 a la razón del 18, ¿no? criticando los prejuicios acerca de, de las mujeres. Bueno, luego tenemos a nuestra conocida y querida Olimpia de Gus, una rusoniana, ¿no es cierto?, que va a defender eh, la, los derechos para las mujeres. Y, y dando un salto, pero un salto eh, en una línea genealógica de pensamiento, nos vamos a encontrar con el segundo sexo de Simón de Beauvoir, eh, en donde Simone de Beauvoir va a iniciar... Un, o continuar quizás un poco, una tarea que es una tarea muy propia del pensamiento feminista, que es la crítica a la naturalización de las mujeres. Porque se naturaliza o se ha naturalizado aquello que se desea dominar. Por ejemplo, los pueblos africanos. Eh, que fueron esclavizados, eh, pues una de las formas de la legitimación era la naturalización. ¿Mm? O sea, son naturales, son, eh, bueno, pues la naturaleza los hizo así. Lo hemos visto en el texto de Aristóteles también: los bárbaros, por naturaleza, eh, están más cerca de la naturaleza y por naturaleza eh, sirven a. ¿Eh? algo que es superior, que es el, el hombre, el hombre libre. Entonces, aquí tenemos un, una, una serie de dualismos que son muy analizados en el pensamiento ecofeminista, analizados para discutirlos, para, eh, digamos, diluir. Esa, esa oposición, ese dualismo. Pero que si lo miramos, vemos que está en la obra de Beauvoir, en el segundo sexo, está pensado justamente, están pensados estos dualismos. Por ejemplo, ella nos explica que los hombres se han atribuido la cultura, y han sostenido que las mujeres eran naturaleza. ¿Sí? Eh, se ha adjudicado a la razón y han sostenido que las mujeres estaban dominadas por las emociones. ¿Sí? o se han identificado con la mente ¿sí? o con el espíritu y han dejado a las mujeres como cuerpos ¿sí? o como materia. ¿Sí? O, por ejemplo, como seres más cercanos al animal. ¿Eh? Y esto lo encontramos en filósofos como Hegel y muchos más. O sea que eh, esto es así, ¿no? Entonces, ¿qué hace Beauvoir? Pues lo que hace es eh, sostener que las mujeres pertenecen al primer grupo, ¿no? A la primera, al primer listado, que las mujeres son proyecto, ¿no? desde la perspectiva existencialista, el ser humano se caracteriza por ser proyecto, ¿no? no por ser un ser en sí ya completo y cerrado, sino ser un proyecto y ser su propio proyecto de vida. ¿no? Y eh, las mujeres, en tanto, eh, obligadas a una serie de a una vida muy restringida, las mujeres de los años 40, ¿no? eh, las europeas de los 40, pues eh, no, no tienen posibilidades de elección, nos dice eh, Simón de Beauvoir. ¿Qué ocurre? Esta, en este en esta análisis de Beauvoir, la, no hay una impugnación de los dualismos. Lo que hay simplemente es la crítica a que las mujeres hayan sido identificadas con el segundo grupo ¿no? y lo que se exige es que sean consideradas plenamente humanas. Público doméstico, por ejemplo, son pues, dualismos que están claramente generizados, ¿no es cierto? Sujeto-objeto, el uno y el otro, ¿eh? todo esto. ¿eh? La mujer como la otra es el tema de, de Simón de Beauvoir. ¿eh? La mujer no debe ser la otra, es un ser humano ¿eh? que ha de ser considerada como los varones, o sea, es decir... Es capaz de todo esto, es capaz de libertad, no es un ser determinado por la naturaleza y puede y debe elegir su propia vida, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, y esto es lo que forma el, el eje del pensamiento feminista. ¿Qué ocurre? Que vamos a tener eh, una, una más tarde, una reacción, vamos a decir, o, o, un, o una crítica a Beauvoir, eh, sobre todo a partir de los años 70 del siglo XX, ¿eh? porque va a haber, bueno, nuevos problemas. ¿eh? Por ejemplo, uno de ellos, la cuestión de la contaminación ambiental, o sea, el tema de la ecología entra también dentro del feminismo y eh, y algunas feministas, sobre todo feministas radicales, van a empezar a preguntarse si el rumbo de la civilización eh, es el correcto, si el desarrollo es el correcto, si está bien pensado, o si en vez de ser eh, una, digamos, un proyecto y una tarea del antropos, en realidad ha resultado... De esa bipolarización y de la exclusión de las mujeres. Entonces, vamos a tener a una teórica como Françoise Daubon, que es del círculo de Simone de Beauvoir, es una amiga de Simone de Beauvoir, que, eh, que va a crear el término ecofeminismo eh, a partir de un acercamiento entre el feminismo y el ecologismo en el tema del control poblacional, el tema demográfico. Uno de los problemas que se discutían en los años 70 era la cuestión del crecimiento exponencial de la población. Y eh, Simón de Beauvoir, eh, François Dobon dice, bueno. Este es el punto de contacto entre feminismo y ecologismo. Los ecologistas están preocupados por el aumento de la población, las feministas estamos pidiendo poder controlar nuestros propios cuerpos. Y, y sostiene lo siguiente, dice, si las mujeres hubieran accedido al poder, no una mujer, no una reina o una princesa, sino las mujeres, lo primero que hubieran hecho hubiera sido espaciar los nacimientos, no estar sujetas continuamente a, al parto. no, entonces, ese punto de contacto es el primero. y luego la cuestión que va a plantear de las virtudes del cuidado, que han sido menospreciadas las virtudes y las tareas del cuidado necesarias para la vida. Eh, mañana vais a escuchar a Cristina García Sainz, que estáis viendo aquí, que va a hablar, ¿no? supongo, de, de, las, de, de esas tareas que son eh, las tareas bueno, domésticas, que, son, eh, que han sido siempre poco consideradas y que son indispensables. Las tareas del cuidado, sin las tareas del cuidado, no podríamos vivir. No habría seres humanos en el sentido que, eh, que entendemos. ¿no? Sin embargo, han sido devaluadas. ¿Por qué? Porque la, el ecofeminismo nos dice, porque así como los servicios de la naturaleza eh, no son considerados, ¿no? por ejemplo, la polinización es, es necesaria, es indispensable, pero no, no importa. ¿No? Eliminamos las abejas con, las, con, con los insecticidas, etcétera, porque total es natural. ¿eh? Eh, lo, lo que es calificado de natural ¿eh? es considerado inferior ¿eh? y las tareas de las mujeres y las tareas de la naturaleza son devaluadas ¿eh? porque son calificadas de naturales y por lo tanto de inferiores. Y, eh, y este punto de contacto entonces entre eh, el feminismo y el ecologismo le hace pensar a, a François Dobon que es necesaria una recuperación de las virtudes del cuidado. Y aquí es donde va a encontrarse con Simone de Beauvoir que va a rechazar esta idea porque va a sostener que las virtudes del cuidado, esto ya en los años 70, en las virtudes del cuidado, son las virtudes del esclavo. Entonces, un, una, una cuestión que ha hecho que el feminismo, a veces, en muchas ocasiones, haya temido al ecofeminismo, es por este deseo de revalorizar las virtudes del cuidado. Yo suelo decir, cuidado con el cuidado, porque muchas veces un discurso elogioso para con las mujeres puede encerrar un, una pequeña trampa o una gran trampa, ¿no? Entonces el peligro del discurso del cuidado, si es un cuidado que solo queda para las mujeres, es algo que hay que evitar indudablemente. Por eso una de las cosas que yo mantengo es que el cuidado hay que revalorizarlo, sí, ¿m? hay que extenderlo más allá de bueno, más allá de nuestros círculos familiares o de, o de la humanidad incluso, ¿m? pero hay también que universalizarlo, es decir, exigirlo y enseñarlo a todos los seres humanos, ¿m? porque no conservarlo como una eh, digamos un, una tarea eh, femenina, porque ese es un, eso significa pues, un, un grave problema. Eh, desde el sur, eh, en el, el pensamiento ecofeminista eh, ha tenido también mmm, importantes eh, aportaciones. Por ejemplo, el concepto de mal desarrollo de Vandana Shiva, el desarrollo eh, tal como se ha exportado a los países del sur eh, y que ha producido miseria, ha producido devastación ambiental, eh, en que los huertos familiares han sido reemplazados por los grandes monocultivos para el mercado, eh, con beneficios que no vuelven tampoco sobre las poblaciones. Originarias y mmm, poblaciones que van siendo desplazadas y terminan en las chabolas de las ciudades eh, de esas mmm, megápolis enormes así, del, del sur. Bueno, habría muchísimo más que decir sobre, sobre Banda Shiva, pero. Eh, eso si queréis lo, lo seguimos en el debate. Eh, querría decir una palabra sobre Berta Cáceres, que, eh, bueno, como sabéis seguramente, que fue asesinada por, por pistoleros pagados por, por, por la empresa y eh, una, hidro, una hidroeléctrica que iban a instalar en los terrenos de, del... Del pueblo al que ella pertenece, Lenca pertenecía, eh, y que eh, se ha convertido en un símbolo. No, no es la única, eh, la única víctima de, de, esta, de esta guerra, porque es una auténtica guerra, eh, pero mm, es, es, digamos, representa un tipo de pensamiento que, eh, bueno, que, que yo creo que es mal, está mal comprendido el otro día eh, en las redes sociales. Eh, vi mm, a una feminista, pues a la que, bueno, pues yo aprecio eh, que muchas veces dice cosas muy interesantes. y, sin embargo, en este caso pues dijo algo que me parece que deriva de un mal conocimiento ¿no? de, del pensamiento de, de abya ¿no? del, de del nombre de América Latina eh, que, que, se utiliza, que utilizan los pueblos originarios eh, estaba indignada esta feminista porque eh, no sé quién había hablado de cuerpo territorio ¿no? o sea el el feminismo en eh, Aviala, eh, cierto tipo de feminismo, por lo menos, de los pueblos originarios, eh, parten del concepto de cuerpo-territorio. Las mujeres reivindican el cuerpo-territorio. Entonces, claro, hay que entender qué es lo que están diciendo ¿no? con cuerpo-territorio. Decía, esto es lo último que esto es lo último que se podía llegar a decir, ¿no? porque lo interpretó como una nueva cosificación, una nueva reificación de las mujeres. ¿no? Ahora, las mujeres identificadas con el territorio. Pero es que hay una gran sabiduría en el, en el planteamiento del cuerpo-territorio. Eh, una pensadora indígena como Lorena Cabnal, por ejemplo, eh, plantea el, la reivindicación del cuerpo-territorio porque... Eh, en primer lugar, no hay cuerpo sano sin territorio sano. ¿Y por qué? Porque dice, pertenecemos a la red de la vida, que esta es una idea, aunque Lorena Cabnal no se dice a sí misma ecofeminista, que yo sepa, eh, esto es una idea ecofeminista, ¿no? Pertenecemos a la red de la vida, todos, todos los seres humanos. ¿Eh? Y el no reconocer eso, el pensar que hay un abismo ontológico, Inmenso es lo que nos lleva muchas veces a la situación en la que estamos ahora, de crisis. ¿eh? Entonces, eh, cuando, cuando están reivindicando eh, las feministas eh, de los pueblos originarios el cuerpo territorio, no es que quieran decir que ellas son la tierra o que solamente, no es eso, no es eso, sino que hay que reconocer que somos parte de la tierra y que la tierra eh, ha de ser protegida, porque si no enfermamos, morimos, etc. Y esto lo dicen mujeres que están viviendo una presión terrible y, y lo reconocen, porque <coughs> tanto por maltrato por parte de sus parejas en muchos casos, eh, mm, racismo, mm, misoginia, eh, pues clasismo mmm, y extractivismo. Un extractivismo que envenena los territorios, envenena el agua eh, y hace prácticamente imposible la vida. Entonces, eh, en fin. Bueno, pues eh, hay muchas formas de praxis ecofeminista, mmm, tanto en el norte como en el sur, indudablemente, en muchísimas formas de. De, de, de vida ¿eh? de las mujeres eh, desde el no sé desde el reciclado que todavía sigue siendo mayoritariamente eh, femenino ¿eh? Ah, hasta bueno pues hasta la docencia que que haga pensar en estas cuestiones o sea, es, es inmensa la cantidad de, de trabajo que existe eh, hay formas de protagonismo de las mujeres que, eh, digamos, no necesariamente es trágico, y, y en los países del sur. Aquí, por ejemplo, en Chile, eh, el Trafquintu es, la, es el intercambio de semillas, frente, de semillas nativas, frente a, las, eh, a la biopiratería, a las semillas. Eh, con patentes eh, multinacionales etcétera mm, o las madres de Ituzaingó que lograron detener las fumigaciones aéreas eh, en Argentina para eh, que estaban enfermando a, a sus hijos y a ellas mismas mm, o sea que hay luchas eh, hay luchas y y también hay propuestas y también hay horizontes de expectativas. ¿no? Una idea interesante de, de Bandana Shiva, por ejemplo, es que la destrucción de la diversidad, eh, de la biodiversidad, eh, es también destrucción de la diversidad natural, eh, eh, perdón, cultural. ¿Por qué? pues porque en la medida en que los ecosistemas, los territorios son devastados, la gente tiene que irse, es lo que señalaba anteriormente, y se van perdiendo las culturas, se va homogeneizando el mundo. hemos visto en las últimas décadas la homogeneización ¿no? del mundo. Eh, o sea, se pierde la diversidad cultural al mismo tiempo que se pierde la biodiversidad. Propuestas, pues la agroecología, por ejemplo, es una de ellas, la soberanía alimentaria, la vida buena, todo esto viene del pensamiento ecofeminista del sur. La vida buena, pues es similar en alguna medida, yo por lo menos así lo he encontrado en claves ecofeministas, lo planteo, similar un poco al pensamiento epicúreo, porque la vida buena eh, no es la acumulación de objetos, no, no es lo que, la, lo que nos dicen en la sociedad de consumo. La vida buena es eh, pues, eh, disfrutar de la amistad, disfrutar de los alimentos sanos, etcétera, etcétera, ¿sí? y, eh, y de la justicia. Entonces, eh, bueno, pues estas esto son formas... Del, de la praxis ecofeminista, sobre todo que viene del sur y que me parece muy interesante. Bueno, pues y ya para terminar, prometo, eh, mmm, algunos puntos sobre lo que yo propongo desde un ecofeminismo crítico que, res, que, que intenta evitar algunos problemas de algunas formas de ecofeminismo. Por ejemplo, en primer lugar, la defensa de los principios de igualdad, libertad y autonomía, sobre todo en un momento como este, que este momento de hubris en donde estamos asistiendo a, bueno, pues a retrocesos en, en lo que es la libertad, en lo que es la democracia y la igualdad. También esto significa... Un, una, un reconocimiento del derecho de las mujeres a decidir si ¿sí quieren ser madres o no, porque hay algunas formas de cofeminismo eh, basadas, pues, en la santidad de la vida que terminan enfrentándose con el feminismo eh, en su defensa, ¿no? el feminismo en su defensa, pues, de, de los anticonceptivos, del, del aborto, etcétera, y el hay algunas formas de ecofeminismo que finalmente terminan negando hasta, eh, hasta las prácticas anticonceptivas ¿no? entonces mmm, tenemos que decir claramente que si queremos un ecofeminismo feminista mmm, tendremos que reconocer la libertad del principio los derechos de las mujeres obtenidos no, no ser tecnofóbicos ni tecnolatras, ¿no? la, la solución no va a venir por, eh, por la tecnología únicamente nos prometen eso pero no es posible no es posible por razones incluso materiales digamos no o sea no es posible eh, obtener la misma energía con energías alternativas que con los fósiles etcétera entonces eh, la tecnología es maravillosa, tenemos internet, etcétera, pero no creamos que la solución eh, a la crisis ecológica va a venir únicamente por, por la tecnología, eso no es posible. Tenemos que revalorizar y universalizar y extender las prácticas del cuidado ¿eh? hacia los seres humanos hacia los animales no humanos y hacia los ecosistemas, indudablemente. Aprender de la interculturalidad, ¿eh? aprender. Mm, toda cultura tiene algo bueno y algo malo. Y en el diálogo cultural podemos ir enriqueciéndonos y corrigiendo nuestros defectos. Mm, Interculturalismo no implica multiculturalismo indiscriminado, es decir, eh, a veces algunas formas de ecologismo eh, quedan fascinadas por formas de vida eh, que no conocen bien y que eh, implican a veces situaciones de, de subordinación de las mujeres muy fuertes. Entonces, eh, el interculturalismo me parece más adecuado que ese multiculturalismo relativista que termina diciendo que, bueno, que cualquier eh, práctica eh, bueno, pues es simplemente aceptable porque existe. ¿no? Y eh, la sororidad, que es un valor del feminismo, eh, hoy en día tenemos que eh, entender la, los problemas ecológicos para poder seguir practicándola la sororidad internacional. Eh, entender eh, las, las situaciones terribles de las mujeres del sur es la única manera ¿no? de eh, poder seguir siendo eh, feministas que practican la, la sororidad. Y entender, esto está ligado, que la justicia social eh, eh, hoy en día también pasa por la ecojusticia, eh, porque las formas de injusticia social eh, en este momento, y ya desde hace mucho, pero bueno, eh, son también mm, formas en, de mala distribución de los costes y beneficios del, del, del sistema de producción y de consumo. Entonces, bueno, y este último punto lo dejo porque es demasiado largo <laughs> eh, y bueno, pues mujeres invisibles ya lo podéis imaginar lo que es. ¿eh? Eh, por eso hablamos de las filósofas, ¿no es cierto? Entonces, eh, con, esta, con esta imagen, que es también de, de Verónica Perales, eh, ya quiero, ya termino. Mm. El texto que ella eligió es un texto de, de, de claves ecofeministas: que es No cultivaremos ni en el suelo de, de un pasado opresor, ¿sí? ni en el de un presente alienado. ¿Sí? O sea, el ecofeminismo no tiene por qué ser un retorno a un pasado y una mitificación del pasado. Muchas veces encontramos eso, a veces en en el pensamiento feminista o ecofeminista, una romantización del pasado, sobre todo de la Edad Media, no sé por qué ahora, de la Edad Media, eh, y eh, bueno, entonces no, no, no se trata de eso, ni en el presente alienado. El presente alienado es el del patriarcado del consentimiento. El patriarcado del consentimiento es distinto de los patriarcados tradicionales. Eh, yo he diferenciado entre patriarcados de coerción y patriarcados de consentimiento porque mmm, son formas distintas eh, y hay que saber diferenciarlas para no creer que vivimos en una, en una libertad total de las mujeres. ¿no? Patriarcado de coerción se caracteriza por limitar mucho. no sé cuáles son los patriarcados tradicionales. las normas estrictas para las mujeres, ¿eh? sobre todo con respecto a la sexualidad, etcétera. ¿no? pero el patriarcado del consentimiento, que es el patriarcado capitalista neoliberal, eh, lo que nos hace es desear aquello ¿eh? que conviene que deseemos y que nos apliquemos a nosotras mismas. Eh, las normas, ¿no? sean estas de la moda, sean las que sean, y que se justifique todo a través del consentimiento. Entonces, eh, bueno, pues el tema de la prostitución, eh, la, las formas de explotación antiguas, eh, como la prostitución, o nuevas, como los vientres de alquiler, eh, son eh, justificadas como actos voluntarios como contratos entre personas iguales ¿eh? cuando existen las diferencias sociales enormes económicas ¿eh? que hacen que, bueno, pues que la igualdad sea meramente formal no es cierto entonces mmm, bueno pues eh, tener presente esto ni un, ni un pasado opresor ni un presente alienado, ¿Eh? Y, y solo así ¿eh? podremos avanzar hacia otro futuro posible que no sea el, que, el de la hubris. ¿eh? otro futuro posible, un futuro de un mundo más justo, ¿eh? un, un futuro de cultura de paz ¿eh? y de una humanidad reconciliada con la naturaleza. Y muchas gracias por vuestra atención. Perdonad que, os, que me haya pasado en el tiempo que estaba previsto. Gracias. Muchas gracias a ti, Alicia. Ahora, Ea la, Kenda, las intervenciones. Entón, por favor, aquelas persoas que queiran intervir, que ergan a man e pasaremos yes, o micrófono. bueno, que non hai intervencións eh, deixamos se queredes un, un pequeno espazo para romper o xeo temos uns minutos para para facer un pequeno debate Sí. Eh... Yo, no, yo no quiero hablar yo, pero si, si, no, si perdemos la oportunidad de hablar, pues a lo mejor no queda claro que hoy se ha registrado la primera, la octava mujer muerta este año en España. Entonces, claro, yo no sé, estamos hablando de ecofeminismo y nos preocupamos del de feminismo en Sudamérica y en los países subdesarrollados y resulta que aquí, en pleno desarrollo, la mujer la matan y los demás quedamos tan tranquilos. O si no estamos tranquilos, por lo menos lo disimulamos, porque de hecho, hoy ha muerto la mujer número 8 en este año. Y en toda la semana de filosofía nadie habló de eso. Yo creo que es un asunto lo suficientemente humano y filosófico para ser tratado. Gracias. Muchas gracias. Eh, a ver, desde luego, los feminicidios son un tema del feminismo y son también un tema del ecofeminismo. Y te invito a verlo, bueno, yo lo he, no se puede hablar de todo, pero sí que lo he tratado en claves ecofeministas, sobre todo, bueno, y en ecofeminismo para otro mundo posible. Sobre todo desde una perspectiva feminista y ecofeminista, eh, atendiendo a en qué medida la misoginia y la voluntad de poder eh, están vinculadas a la reificación eh, de las mujeres. O sea, la cosificación es el primer paso eh, para la violencia. Eh para la violencia. Entonces, eh, pero esto creo que el feminismo, bueno, lo, lo sabe, ¿no? Y lo, ha, y lo ha dicho bastantes veces. Um, la violencia contra las mujeres, gracias al feminismo, no se explica como un fenómeno, digamos, patológico de un individuo ¿no? enloquecido, sino como, una situación como el resultado de una situación estructural. ¿Mm? Eh, desde una perspectiva ecofeminista, ¿eh? además, eh, la, a ver, el ecofeminismo es una cultura de paz y eh, la, la, la misoginia eh, y los feminicidios son entendidos dentro del marco de esa cosificación, de esa reificación. Entonces, eh, bueno, pues te agradezco que hayas recordado el hecho y nada, es algo que lamentablemente vemos de continuo. Eh, hola. Bueno, antes de nada, moitas grazas polas reflexións que compartiches con nos. Eh, a min chama a atención e eh, particularmente pois esa defensa do, do territorio e a, a ligazón que se fai entre o corpo e o, o territorio. Creo que é unha reflexión moi interesante de cara á construcción dun, un, dun mundo mellor. Eu agora estou lendo eh, cousas acerca da, da permacultura que, en certa medida, pois ten eh, cousas eh, ligadas con, con isto. Eh, eu creo que é moi importante pois que tomemos conciencia especialmente dese, dese feito, do, do mal que estamos facendo eh, a humanidade, eh, as excepcións eh, a, o territorio porque sen, sen, es, sen, un cambio de rumbo claro, radical eh, é moi difícil que, pues, que cambiemos a, as tornas deste, deste mundo que é un mundo depredador pero que é un mundo depredador pola, pola acción da, do humano eh, concretamente do, dos homes que foron que máis eh, tiveron que ver a hora de, de, de que este mundo sexa tan tan inxusto no, no ambiental, pero tamén no, no humano. Entón, bueno, moitas grazas pol, pola conferencia. Gracias. Sí, eh, es que Efectivamente, el, el, sí, has recordado la permacultura y es, es, un, es un elemento importante también dentro del, de las propuestas, y no he nombrado todas, tenemos también, pues, ahora más recientemente el rewilding, etcétera, etcétera. Pero eh, es cierto que el ecofeminismo mmm, está señalando eh, no a los seres humanos en su conjunto, sino según qué ecofeminismo, ¿no? si es un ecofeminismo, por ejemplo, más esencialista, entonces son los hombres eh, por sus características, incluso biológicas, etcétera, o si es más constructivista, sería la cultura patriarcal ¿no? la responsable. Entonces, yo me inclino por eh, la cultura patriarcal, o sea, por, la, por el entender el proceso histórico que nos ha traído aquí como un proceso mm, cultural. ¿no? De hecho por individuos, porque los procesos indudablemente tienen, tienen responsables concretos, no son procesos abstractos, pero, pero sí que eh, ¿no? Hay, hoy en día tenemos mmm, bueno, personajes femeninos eh, en el poder, eh, algunos que a nivel internacional... Que son auténtico, auténticos representantes de la cultura patriarcal, ¿no? eh, del, de la voluntad de dominio, etcétera, etcétera. Mm, y y no, son, no son hombres, ¿no? Pero, pero sí que eh, lo que tenemos que analizar efectivamente es cómo hemos, eh, hemos sido eh, formadas y formados en esa cultura y por lo tanto damos rangos distintos a, a elementos que tienen género porque ¿no? por, por, dar, por poner un ejemplo el dominio y el cuidado tienen género entonces eh, impugnar eso eh, rebelarnos contra eso eh, Cambiar nuestra forma de, de pensar y, y, los, y la forma de organizar la sociedad en virtud de, de, ese, de esa interpelación me parece, me parece muy importante y es, y es el planteamiento del, del ecofeminismo. Gracias. Hola, Euclid. Eh, bueno, gracias por la ah. conferencia y tal. Quería preguntarche que medios de transformación non ou de, de que forma se pode levar al cabo para ese futuro que, que proclamastes que pretende o ecofeminismo. Se si o ves no ámbito social, se si é unha cuestión individual de que cada un vayamos contribuir tamén na nosa casa ou da forma que sea, se si ten que ser necesariamente política, ou en que aspectos podemos transformar porque os intereses económicos pois eh, teñen bastante poder están na base ao final tamén e eh, eh, eh nos fins tamén da política mismamente Menuda pregunta <laughs> eh, A ver, yo creo que a ver, por un lado Puede haber un cambio individual y debe haberlo. Eh, y siempre tenemos que estar revisando nuestras, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, etc. Pero es indudable que el cambio importante tiene que venir por lo social. ¿Son dos cosas opuestas? Pues no. Mm, tiene que ser, pues, están en relación, indudablemente. Eh, es lo mismo que decir, ¿ha de ser un cambio ético o ha de ser un cambio político? Pues ha de ser ambas cosas. Porque es difícil eh, que mmm, cambiemos una sociedad si los individuos que la componen no están de acuerdo en cambiarla. Pero también es cierto que eh, tú no cambias una sociedad. Eh, solamente con, bueno, con, con el pensamiento de unos pocos individuos, eso es indudable, ¿no? ¿Cuál es nuestra tarea modesta, modestísima, desde la filosofía? Pues es ayudar a pensar críticamente, eh, pensar críticamente y tratar de evaluar las posibilidades constructivas, ¿no? Y ahí está la cuestión de la filosofía como utopía, en el sentido de, de utopos aquello que todavía no tiene lugar. Eh, el pensamiento filosófico ecofeminista es un, una utopía, ¿sí? mm, pero constituye un horizonte regulativo hacia el que caminar. Es, es eso. Ahora, eh, tú me dices, ¿cómo se concreta eso en la, en la práctica política? ¿Mm? Eh, a ver, eh, el ecofeminismo tiene organizaciones. Eh, existe, por ejemplo, una red ecofeminista. Eh, una revolución ¿no? social, por ejemplo, eh, es la forma de cambiar un sistema económico y social. Ahora bien, cuando yo miro la sociedad actualmente, no veo que esté en estos momentos muy mm, por la labor. Sí. ¿No? É que parece que se perdiu tamén non, un pouco o ámbito da acción da comunidade, o ámbito político sí. e parece, non, tamén eso estar resgardados cada un na súa casa no. e eh, eh, quero decir bueno, que iba a decir, xa non me acordo bueno, é difícil no. conxu, é difícil conxujar tamén non, algúnas ideas ou valores hmm. o que falabas ti deste mundo da aceleración cambiante, sí. a comodidade que moitas veces ofrece, o sea, por un lado, si sí, podes valorar e pretender eh, tratar de ser mellor persona, pero tamén hai ás veces eh, moitos momentos de contradicción entre incluso entre os propios valores. Uh -huh. tamén polo que falastes de, da pérdida dos grandes relatos, de que hai eh, tamén eh, polo, pola influencia das novas tecnologías moito con acollimento de outros valores e moitas veces non se sabe cal priorizar cando te ves nunha situación non na que o mellor tes que elegir unha cousa ou outra entón, neso é o que vexo difícil eh... a ver, eu penso que eh, la acción individual bueno, existe indudablemente pero que sempre nos enriquecemos cando actuamos eh, coordinadas con otros, con otras personas, ¿no? eh, en las, quizás, hay actualmente, no, pequeños, pequeñas transformaciones en curso eh, que se producen en pequeñas comunidades como experiencias, no, experiencias que no van a cambiar Toda la sociedad, pero que sí van eh, permitiendo pensar otras posibilidades, ¿no? otras posibilidades de relación, otras posibilidades de organización. Mm. En, en el pensamiento ecofeminista, uno de los temas eh, que no he podido abordar, pero que es, es la cuestión del del sexismo, por ejemplo, dentro de, de los otros grupos, ¿no? de grupos, por ejemplo, ecologistas, eh, o sea, la crítica eh, y el planteamiento de que el ecologismo ha de hacerse feminista y el feminismo ha de tomar conciencia ecológica. Es, es, esa, es ese cambio en los movimientos sociales. Yo lo que he planteado, así muy modestamente, es los, son los pactos de ayuda mutua entre movimientos sociales. El concepto de ayuda mutua lo, lo he tomado de Kropotkin, del anarquista Kropotkin, porque eh, que fue quien demostró que como naturalista, como científico naturalista, demostró que no solo había competencia entre los individuos en la naturaleza, sino que también había ayuda mutua. Y, eh, y este concepto de ayuda mutua me parece muy necesario hoy en día eh, en, para la relación entre un movimiento social y otro. Porque si, si observas en las redes sociales, eh, cómo se tratan entre sí a veces los movimientos sociales bien intencionados, estoy hablando de movimientos, vamos a llamarlos progresistas, mm, mm, es tremendo. Pareciera que el enemigo fuera el otro movimiento, en vez del, eh, del sistema contra el cual están luchando. Entonces, pactos de ayuda mutua sería un primer paso, que no significa eh, fusión entre los movimientos, pero sí, por lo menos, pactos de no agresión ¿Mm? y pactos de, de sostenerse mutuamente, ¿no? eh, Y ese sería un pequeño paso eh, de acción, ¿no? Por lo menos una propuesta de acción. Y luego creo que lo que tú señalas es esas, son esas experiencias, ¿no? Mm, eh, que tamén dixo moitas veces non se visibilizan o sea, basta ver a televisión e o que sale son todos fenómenos que che dan janas de ir pa cama a chorar e moitas veces non se sabe que hai xente por aí polo mundo facendo cousas e a acción suele tirar a acción tamén e, e teño que marchar, eh? de estar un cacho pero xa levo un cacho que me vai marchar o tren e eh? lo único que te digo é es que se si non se muestran es por alguna razón. Quiero decir que no conviene mostrarlos. ¿eh? A ti. No vaya a ser, ¿no? Si los muestran, a lo mejor alguien se contagia. Hola, buenas tardes. Mira, bueno, primero darte las gracias. Me quedé con la con la idea del, de eso de lo que los animales no sufrían. Y dijiste que ibas a explicar que eso creo que tenía las raíces en la teología. Me quedé con esa duda. Pero, perdona, ¿Me, eh, ¿me puedes repetir la pregunta? Ah. Sí, que no te he oído bien y no te he sí, es que dicho que tengo las luces de frente. Sí, sí eh, durante la conferencia sí. eh, me llamó la atención, bueno, como curiosidad, eh, lo de que los animales no sufrían. Y dijiste que luego lo explicarías y que tenía, creo, sus raíces en la teología, o algo así. Sí, 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 sí. Eh, ocurre lo siguiente, esto lo señala Maupertuis, eh, ya en su época, ¿no? Que la cuestión de. Había, una, había un debate, había un debate teológico eh, en, bastante largo, acerca de por qué, si los animales no habían cometido el pecado original. ¿Por qué Dios los castigaba con el sufrimiento? Porque el sufrimiento estaba explicado en las Escrituras por el pecado original. O sea, el pecado original que había hecho que Adán y Eva fueran expulsados del paraíso hacía que, eh, bueno, esa fuera la justicia divina, el sufrimiento. Pero entonces, ¿cómo era que los animales también sufrían? Si los animales no habían cometido el pecado original, era un problema teológico, un problema que después desapareció, porque ahora no nadie habla de ese problema teológico, pero en su momento era muy importante. Entonces hubo distintas, eh, distintos intentos de explicarlo. Incluso hubo un abate francés que lo explicó como con la transmigración de las almas los animales serían los pecadores de otras vidas que se, convertí, se transformaban en animales, volvían, su alma volvía al cuerpo y entonces a un cuerpo de animal y por eso los animales sufrían porque eran antiguos pecadores. Esto a la iglesia no le gustó tampoco como explicación y, y lo castigaron de hecho al al abate este lo obligaron a encerrarse en convento, bueno. Pero Descartes intentó explicarlo de esa manera, o sea, eliminando el sufrimiento de los animales, no habría tal problema teológico. Él, él quiso contentar, quiso quedar, digamos, bien con la iglesia, ¿no? Entonces, eh, explicar que no existía tal problema teológico, no había contradicción en las escrituras, porque los animales no sufrían. ¿eh? Y esto le venía muy bien de paso a, a, a todos los experimentadores, porque en ese momento es el auge de la vivisección. Entonces, eh, no solo los científicos, sino eh, cualquier persona ilustrada más o menos que... Pudiera tener en su casa eh, un laboratorio, hacía experimentación. Y mmm, los problemas, que digamos, la, la, las dudas, los remordimientos, quedaban eliminados. ¿no? Y esto permitió el avance de estos experimentos, porque total, mmm, los gritos de los animales no eran más que chillidos, ruidos de la máquina, ¿eh? no había sufrimiento, esa, esa era la explicación de Descartes. Pero muchas, de hecho, ahí también hubo una cuestión que tiene que ver con, con las mujeres y el acceso a la ciencia, porque eh, Boyle, por ejemplo, eh, Boyle señaló... Que en muchos casos había tenido que eh, suspender un experimento, experimentos que hacían en los salones, ¿no? Para, uno de ellos era la extracción del aire, de, para mostrar que se podía hacer el vacío en una campana de cristal. Entonces, para mostrar que se podía extraer el aire, como el aire no se veía, la solución era poner un pajarito. De, vivo dentro de la campana extraer el aire y ver cómo moría el pajarito porque ya no había aire ¿Mm? y ese experimento que está que está ilustrado por cierto en una pintura que está en la Tate britain de Londres ¿eh? Eh, mm, se llama experimento se llama así experimento con una eh, bomba de aire ¿sí? y, y en, la, en la imagen lástima que no lo tengo aquí en la imagen está una, una joven que hace así porque no puede mirar ¿no? entonces eh, la, muchas damas ¿eh? no podían soportar la dureza de los experimentos y esa fue una de las eh, de las de los argumentos uno de los argumentos para excluirlas de las academias reales de ciencias. ¿Mm? O sea, eh, el hecho de que se decía que eran demasiado emotivas y no correspondían a ese ideal del hombre controlado y capaz de hacer una distancia muy grande entre el objeto de la ciencia y el sujeto de la ciencia. ¿No? pero efectivamente había también esa cuestión teológica. Ben, damos por rematado entón a sesión de hoxe. Grazas por vir. Eh, lembro vos que mañá, mércores 3 de abril, comenzaremos a sesión de mañá ás 10 e media co a profesora de filosofía e eh, feminista Ana de Miguel Álvarez. Moitas grazas. gracias. Muchas gracias.